Orlan 23, Corredor Pirata, por acá en San Juan. Aquí con el líder, el encargado de del barco, ¿verdad que sí? ¿Nombre sí. es suyo? Fernando Villota, soy el manager de aquí del barco. Okay. Y bueno, hemos traído esta réplica que es un galeón del siglo XVI y lo puede visitar todo el mundo. Cuesta $10 por persona y tenemos 5 cubiertas a visitar, tenemos una exposición sobre todo cómo se hicieron los galeones, tenemos un vídeo también de la construcción, así que vengan y anímense. Sí, estamos aquí pues dando una visita sorpresa, día de despedida de año. Muchas felicidades a todos, ya que estamos aquí haciendo algo diferente. ¡Feliz pues, año! Claro que sí. Estamos aquí visitando el barco con el hombre. Va a estar algo interesante, vamos a grabar el video. Estamos haciendo una promoción para 50 millas de este servidor, que va a correr 50 millas desde Ceiba hasta el Hospital San Jorge. Y aprovecho este momento, ya que está el barco aquí en Puerto Rico, para hacer un video promo de ese evento que va a haber. Nada, muchas gracias, Fernando. Nos veremos pronto. Claro. Vamos comunicando por Facebook, ¿verdad? Claro, que sí. Claro que sí. Con un sistema de polea, ¿vale? Ellos movían como si fuera una maquinilla de hoy en día, pero manual. ¿Vale? Ellos insertaban una serie de palos y empezaban a girar. Y entonces, mediante un sistema de polea, ellos podían, ¿vale?, fondear el ancla, pasarlo o subirlo. Esta es la campana, que cuando se construyó en Punta Umbría, como ves ahí en Huelva, en el año 2009, ¿vale? El barco se hizo en el año 2009, pero en el 2010 se le pusieron los mástiles. Fue cuando se le incorporaron los mástiles. Y ahí tienes la campana con el nombre del galeón. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de cabos que se utilizan normalmente en navegación, algunos más que otros. Los nombres, tal cual de ellos, cómo hacer. Digamos que lo utilizamos como un poquito de juego para los niños también. ¿Vale? Para que los niños y estos tipos de efectivamente aprendan un poco. Aquí visitando el barco, no se lo pierdan. Esto es un video exclusivo de el Corredor Pirata acá en San Juan, el día de despedida de año, ¿verdad que sí? Dígale felicidades. Feliz a año. Disfruten y vengan, por favor, visítenos. Luego también por aquí, ¿vale? Por estas escalas de aquí, por donde nosotros no solemos subir hacia la cofa, también conocida como el carajo. ¿Vale? Y de ahí pasamos con otra escala que está a ambos lados, hacia arriba la bandera, ¿vale? El palo más arriba, más super. Mucha gente se pregunta cómo subimos arriba, pues una vez que subimos, ¿vale? Si te fijas, justo encima de las escalas, hay una trampilla, ¿vale? Okay. Una escotilla chica. Las abres, Alejandro, y puedes pasar hacia la cofa. Pregúntale dónde queda el carajo. Muy bien. ¿Te quieres ir al carajo? Mira, las fiestas, reuniones y todo lo que concernía a la gente de dinero, de poder, ¿vale? Te va a engañar, esto engaña, ¿viste? Que es vacío. Sí, parece más peligroso que realmente. Aquí bajamos la cubierta de artillería. Aquí es donde tenemos toda la historia de los galeones del siglo XVI, ¿vale? Cuenta un poquito la mercancía que se transportaba, la gente que iba a bordo, los problemas que tenían con los piratas, la comida, ¿vale? Nos cuenta un poquito la vida a bordo y el tema de la historia. Este barco no es militar, es de transporte, estos barcos eran de transporte, y se crean por la necesidad de los colonos que se instalaron en América cuando vinieron de España para el transporte de mercancías de España a América y de América a España. Entonces las carabelas se quedaron pequeñas, ¿vale? Porque las carabelas eran de exploración. Y surge la necesidad de hacer este tipo de barco con un mayor porte para transportar toda la mercancía del sitio. ¿Vale? Aquí tenemos un poco toda la historia, como te conté, ¿vale? Que la gente puede ir leyendo, en español y en inglés, para que no haya ningún problema.
Y esa es la bodega. Esa de ahí es la bodega, que era donde antiguamente se metía. Vale, tenemos la bodega con un vídeo de cómo se hizo el galeón. Que dura más o menos unos 45 minutillos, así, ¿vale? La playa. Hemos convertido. Esta es la corredera, que era el sistema de medición de la velocidad en los barcos más antiguos que se conoce, ¿vale? Hoy en día se sigue utilizando la corredera, pero va por electrónicamente. ¿Vale? Era una serie de cabos con un número de nudos medidos a distancia, ¿vale? Ellos lo arrastraban. Esta pretina de madera, esta barquilla de madera, la barquilla flotaba, pero el cabo no. El cabo se iba al fondo y cuando el barco